Tolosa Paz intentó apurar al gobierno y se autoincriminó. ¿Y las camionetas cero kilómetro? Y ayer salió Tolosa Paz diciendo que hay 50 autos cero kilómetros, 50 camionetas cero kilómetros, 50 camionetas cero kilómetros. ¿Y cómo las compraste en claro. todo caso? Bueno, lo que le contestaron es que es casi autoincriminante. A ver, ayer hubo un movimiento con el tema del escándalo de los comedores. Ajá. Y la distribución, sí. Y las protestas y todo esto. Ayer hubo un movimiento fuerte, que es la decisión del juez Sebastián Casanelo de hacer lugar a la apelación del gobierno. Recordemos que había una medida, causa que había iniciado Juan Grabois, pidiendo que se distribuyeran esos 5 millones de kilos. A través de una fiscal que es Paloma Ochoa, que muchos indican de línea básicamente kirchnerista. Sí. Casanelo hace lugar a la apelación del gobierno y frena la orden que se había dado, la orden original que había dado el juzgado, para que se distribuyeran los alimentos. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Mira, acá hay que analizar una situación, no todo es lo que están diciendo. Estos dos depósitos, donde más o menos está la mitad de los alimentos en cada uno, tienen elementos y en algunos casos, incluso alimentos. El caso de la yerba, que lo mencionó también Guillermo Francos ayer, es un tema que hay que analizar. La yerba, más de la mitad es yerba. Más de la mitad, a eso iba. Cuando el gobierno, es lo que dice, nosotros no es que caprichosamente no lo estamos distribuyendo. Lo que sucede es que más de la mitad, creo que es el 62%, el 63%, de esos 5 millones de kilos... Sí, 3 millones 100 es yerba. Es yerba. Sí. Y esa yerba además fue comprada en una licitación que se está investigando y además... Es de una calidad que la están analizando si puede ser consumible o no, porque es muy mala, es malísima. Sí. Y el resto es para emergencias. Y el resto es el stock de emergencias. Entonces, lo que dice el Ministerio de Petovelo es: nosotros no somos unos monstruos que estamos matando de hambre, como dicen piqueteros a la gente, sino que lo que hay ahí adentro no es distribuible inmediatamente y no se puede. Y no hay forma de hacerlo. Sí, hay mucho que no es alimento, tampoco. A eso iba. Después tenés colchones, tenés sábanas, tenés frazadas, tenés elementos para las inundaciones, tenés purificadores de agua. Hay mucho de eso, por ejemplo, fue a Corrientes, al norte de Corrientes, para la asistencia en las inundaciones. Y a Concordia también. Y ayer salió Tolosa Paz diciendo que hay 50 autos cero kilómetros, 50 camionetas cero kilómetros que están ahí arrumbadas. Sí, bueno, Tolosa Paz, particular versión. ¿Y para qué tenés 50 camionetas cero kilómetros? ¿Y cómo las compraste en claro. todo caso? Bueno, lo que le contestaron es que es casi autoincriminante, porque debería explicar para qué tienen 50 camionetas cero kilómetros guardadas en desarrollo social, lo que era desarrollo social. Bueno, ahora lo que sí hay es una cautelar. Los alimentos no se van a distribuir, los alimentos y lo que hay ahí adentro no se va a distribuir ahora, pero el gobierno lo que promete es que en una semana va a terminar de dar el arqueo completo y explicar qué es lo que hay y qué es lo que se va a distribuir, si es que hay algo para distribuir inmediatamente. No un arqueo completo, ¿sí? No sabe el gobierno lo que hay. Sí, pero lo que sucede es que, por ejemplo, pero con el caso de la yerba, en el caso de la yerba estamos con investigación. Es una causa judicial, por eso. Después de que el juez Casanelo acepte la apelación de capital humano, los kirchneristas salieron con toda la bronca del mundo a inventarse cada cosa completamente ridícula para intentar manchar la ministra Petovelo. Pero uno de los kirchneristas que salieron a hablar destacó como la ex ministra de lo que era desarrollo social, que es Tolosa Paz, la cual salió a decir que también hay camionetas cero kilómetro tiradas. Si todo lo de los depósitos fue comprado por el anterior gobierno, ¿qué hacían esas camionetas de las que la ex ministra habla? Es increíble cómo los casi mandan al frente de ellos mismos. Thank you.